Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal, y en esta ocasión lo que haremos es analizar un poquito tu energía del mes. Esto es una lectura que hacemos una vez al mes en la que vamos a canalizar un poquito tu energía. En general, yo no voy a conducir esta lectura hacia nada, así que vamos a dejar que te hablen. A lo mejor de eso que ocupa mucho tu mente, a lo mejor estás en un camino de evolución o crecimiento y necesitas un guía, necesitas escuchar algo, así que vamos a dejar que te hablen. Esto es una lectura de Tauro, solo un ascendente y Venus y te aplica perfecto, y si no, pues échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Al final de esta lectura voy a dejarte un chakra, bueno, no al final, sino en la mitad de esta lectura te voy a dejar un chakra o varios según tu energía, por si quieres mirarlo o tú ya haces eso. Sencillamente que vamos a hablar de esa cosa a lo mejor que bloquea tu evolución o tu situación. Vamos a empezar. Tauro, Sol, Luna, ascendente y Venus. También te quería agradecer muchísimo a la gente que me regala su like, a la gente que me escriba ahí abajo. Mil gracias por las visitas que están recibiendo tus vídeos hasta ahora. Si es la primera vez que nos visitas, yo te invito a suscribirte y gracias. Vamos a ver, Tauro, que también hoy mismo o mañana ya vamos a estar con el directo de las lecturas gratuitas. En general ya lo voy a anunciar. Vamos allá, Tauro, Sol, Luna, ascendente y Venus. ¿Qué le tenéis que decir a Tauro? ¿De qué le queréis hablar a Tauro? Y empezamos a hablar. Tauro, Sol, Luna, ascendente y Venus. Gracias. Están muy charlatanas tus cartas, por lo tanto eso es bueno, me gusta. A medida que vaya girando las cartas ya te las voy a dejar de manera que se vean bien claras en la cámara. Tauro, Sol, Luna, ascendente y Venus. Tu energía actual, o a lo mejor desde que ves esta lectura, qué es lo que está ocurriendo. Segundos 10 días y los últimos 10 días para... Y después ya te iré sacando un par de cartitas más. Fíjate que yo en este mazo no saco de esto del revés invertidas, pero últimamente ya quedan así, yo no sé en qué rato se dan la vuelta, así que bueno. Te ha quedado en el corte una carta de 10 de copas, que estamos hablando de una energía realmente buena, como de un equilibrio, de que a pesar de que hay algo, signo de Tauro, yo creo como que aquí hay alguien que te ha hecho algo, aquí hay alguien que te ha hecho algo y ese algo está inculcado en ti, está incrustado, no se va a quitar, un recuerdo, algo que se dijo, algo que se hizo. A pesar de ello, yo veo como que muchos de vosotros estáis empeñados en lograr esta energía de 10 de copas, ya sea tu deseo, ya sea que tus hijos o la pareja, en general, emocionalmente hablando, estar muy bien, de maravilla, ¿vale? Cosa muy típica de Tauro. En eso, el signo de Tauro es súper cabezota y una energía así en esto es lo mejor. El porqué de esta energía, el porqué de esta situación, la evolución o como quieras llamarlo, en el medio te ha quedado la carta del 4 de espadas. Estamos hablando de una energía de estar enfocados. Signo de Tauro, este mes como que te dicen, has de marcar tu objetivo allí y mirarlo fijamente qué es lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque hay ciertas ideas en tu mente como que necesitas purificarlas o quitarlas, limpiarlas, hacerles alquimia, no lo sé. Estamos ante en una situación, ya sea para la gente que está aislada o no, sencillamente hay algo, tienes una idea en tu mente, la meditas, es lo que digo, tú estás enfocado, quieres actuar, está en tu mente. Y esto es lo que digo, purificar, quitar ciertas ideas de tu mente, ya sea el que, eso que dijimos antes, una espinita, lo que se dijo, la gente que hay a tu alrededor que te dice que no vas a poder, este tipo de cosas. También estamos hablando de muchos de vosotros como que necesitáis meditar un poquito, y cuando yo digo meditar no hablo de lo típico, sencillamente que hagas algo que te ayude a relajar tu mente, ¿vale? Que te ayude a relajar un poquito tu mente, ya sea cocinando, pintando, corriendo, cocinando, como te guste, pero como que necesitas relajar un poquito tu mente, porque como que necesitas dejar que el universo, Dios, como lo llames, fluya hacia ti. La cosa está hecha. que no está en acción aún por lo que sea, pero está hecha eso. Eso que tú visualizas, eso que tú buscas, está hecho. Lo que ocurre aquí es que necesitas quitar cierta barrera de tu mente para que se alinee contigo de manera fluida, que digamos, ¿vale? Desde que ves esta lectura, o a lo mejor tu energía actual, el 2 de bastos, 5 de oros y el as de bastos. Fíjate que por mucho que Tauro, que parezca un poquito, bueno, así asá, Tauro es Tauro, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando aquí de Tauro. El 2 de bastos, estamos hablando de que signo de Tauro, muchos de vosotros estáis buscando ampliar un poquito tu horizonte. Estamos hablando de una energía de posibilidades. Muchos de vosotros como que estáis dejando mucha gente aparte, o alguien te dejó aparte o algo. Vamos a decir que a lo mejor algunos de vosotros en general, por muy rara que se vea la energía, yo la veo súper positiva. ¿Qué significa esto? Algo que se va, porque llega algo nuevo a tu vida, signo de Tauro. En el medio estamos con la energía del 5 de oros, que estamos hablando de una energía un poquito de bloqueos, incluso en algunos de vosotros lo que es la carencia económica. No hablo de necesidades, sencillamente un poquito la cosa está así, asá, pero que la cosa estará muy bien. Estamos hablando también que signo de Tauro dejó a... Tú dejaste aparte a alguien que a lo mejor estuvo jugando a dos... bueno, ya entiendes lo que te quiero decir. O sencillamente una especie de posibilidad, algo así, lo dejaste aparte. Ya sea lo que sea, tú has dejado algo aparte. Y al dejar ese algo aparte, ya sea una situación laboral, la pareja, un amigo, lo que sea, aquí tenemos una energía de que tú te quedaste, vamos a decir, como la mujer esta que está así un poquito doblegado, un poquito mal, porque quizás que te daba la sensación de que lo diste todo. Yo te veo, signo de Tauro, que muchos de vosotros ahora viene... Yo te digo esto para que lo veas y a ver si lo evitas. Después de esta energía viene el miedo, viene de que tú eres tu peor enemigo. No me lo cojas ahora mal, pero que por eso te dicen que necesitas hacer una purificación de tus ideas. ¿Esto qué significa? Significa que ya después de esta energía viene el miedo, vienen las cosas de que no voy a poder, viene que a lo mejor si esto es una situación en el amor, ya viene de que si tú vas a conocer a alguien vas a decir, es que me hará lo mismo, es que esto, es que lo otro, como que te dicen, no es así. No va a ser así, obvio que no. Si es una situación laboral o sencillamente que dicen, es que me van a echar, es que va a ocurrir lo mismo y este tipo de cosas. Estás yendo hacia un as de bastos. Un as de bastos es la chispa, es el comienzo, es la acción, lo que es la pasión. Es el comienzo de algo nuevo y bueno, es una energía y aparte que es algo que llega de repente, como es la energía de bastos, la energía más alta de todas, es como muy rápido, pero tu energía es la que está lenta. Por lo general, la vida te otorga, el universo o Dios te otorga con algo bueno, pero tu energía es la que está un poquito lenta. Obvio, si ya vienes de una situación desagradable, obvio que necesites tu rato para que sanes, que te olvides de esto o lo que sea. Vamos a sacar un par de cartitas para darte un poquito más de detalles. Para la primera línea, la lectura de Tauro, ¿qué más le tenéis que decir? Bueno, y han caído todas juntas. Vamos. La papisa, que estamos hablando aquí de una carta que representa a Escorpio. A Escorpio. Todo arcano mayor. Todo arcano mayor. Y la carta de Capri, signo de Tauro. Esto que significa que muchos de vosotros, esto es una situación, esto es una etapa que tú has de vivir, como que por ley o por lo... como lo llames, como que tocaba vivir esta etapa, ya sea de una manera u otra, en el amor o trabajo, lo que sea, te tocaba vivir esta etapa. Por lo tanto, es difícil escapar de ello. Tauro, aquí veo que hay una actitud, muchos de vosotros estáis con una energía del silencio. Estáis ante una energía, una situación aquí, no te voy a negar, por mucho que yo quiera decorarlo y para la gente que me conoce ya, no se me da muy bien, pero yo te voy a decir que he visto una situación de muchísimo engaño, de muchísima manipulación. la papisa y el diablo, estamos hablando aquí de cierto grupo de vosotros, hasta estuvisteis o ese alguien estuvo o esa situación estuvo un poquito bajo algún tipo de magia, amarres, manipulaciones o lo que sea, pero aquí tenemos unas ataduras, aquí tenemos a alguien que está sufriendo situaciones desde que era pequeño o pequeñita, cosas que están inculcadas en su mente, ¿vale? Signo de Tauro, de verdad, una situación bastante desagradable, yo no sé, pero que para algo te quisieron hablar de esta situación o a este grupo. Como dijimos, la papisa, que tenemos aquí una actitud inactiva, una actitud de que estás observando, de que estás mirando, de que estás, no vas a actuar, no vas a comunicarte, una energía de muchos secretos, sencillamente no hay necesidad de comunicarse, está la decisión más o menos ya tomada, lo que dijimos antes, pero que no actúas porque quieres estar seguro. El diablo, la carta de Escorpio, estamos hablando aquí de un cambio, estás viviendo un cambio, si, aunque tú no lo ves, estás viviendo mucho cambio, y si tú dices, yo lo veo, que yo estoy viviendo mucho cambio, pues no ves mucho, disculpa que te diga, porque estás viviendo mucho cambio, no lo vas a notar ahora, sino de aquí un rato. Signo de Tauro, aquí tu mente está cambiando, tus emociones también. Cierta situación, esto que ha ocurrido, desgraciadamente, te mandó a una situación en tu vida vivida, vamos a decir como que te hundió un poquito, cosa que no estás dejando ver a lo mejor, pero esto es una sanación. Y sanar, es lo que digo, a veces la gente que lo hace es gente muy valiente, porque al principio es un camino lleno de espinitas. Esto es un camino que te va a ayudar a evolucionar, esto es muy bueno porque ya empiezas a quitarte de encima cierta situación muy tóxica, muy tóxica. Vamos a seguir, yo no quería hacer esta lectura larga, pero estamos... Signo de Tauro, son muchas cosas las que te dicen y lo tengo que decir todo, si no después yo me quedo con complicaciones en el quinto chakra. 6 de bastos, el 4 de espadas y el loco. ¿Qué significa esto? Ese alguien o esa situación que se ha ido está regresando, pero te digo yo que está regresando sin mucho cambio. La situación es como es, por lo general regresa sin mucho cambio, vale, que regresa con una actitud de que he mejorado, de que ya he arreglado eso por lo que me tenía que ir, o sencillamente si es una situación laboral, a lo mejor que te dijeron adiós, que tenemos mucha complicación y de repente ya lo hemos arreglado, por lo general como que vamos a volver a aceptarte. Pues signo de Tauro, yo te veo con una energía de la armonía, el equilibrio está en su energía, porque tu energía está con el 4 de aires, estás una energía de meditar, una energía, como dijimos, de purificar, no te vas a dejar llevar por cualquier viento, por muy bonito que se vea, es que no. Pero tenemos aquí la carta de el loco, aquí comienzos, signo de Tauro, sencillamente repito, la vida te está quitando una cosa y te está regalando otra, comienzo y comienzo, eso dijimos que llega de la nada y esto también llega de la nada, esto es un comienzo en tu vida en el que te está regalando, yo te voy a decir, si aún estás con esta energía, medita a tu manera, quítate estas energías negativas, quítate estas ideas que por lo que veo como que te limitan, porque lo que viene es muy grande. Aunque digas, es que es muy difícil, es una cosa difícil, es normal, yo sé que es muy difícil, pero lo que viene es muy grande y al fin y al cabo tú estás haciendo esto por ti, ¿vale? El loco, tenemos aquí energías de viaje, que tenemos aquí energías de comienzos de la nada que llegan y te cambian la vida, en general, que son cosas bastante buenas, que nacen de ti, por esta energía que nos ha quedado aquí, que eso viene de ti. Y para la gente que me dice, ¿cuándo llegará eso? Pues eso ya la energía de cada uno, la que tú ya inicies la etapa de dejar ir, de perdonarte, de observar, de meditar, pues eso ya llega, porque ¿cómo llegará algo a ti si hay una energía de bloqueo? Si tú estás bloqueado hacia el universo, que por eso dijimos antes, deja que eso fluya a ti. ¿Y cómo? Pues quitando cierta materia tóxica, ¿vale? Un par de cartitas más para Tauro, para esta segunda línea. Esta no. mucha energía, signo de Tauro, mucha, mucha. Ahí, la reina de espadas, muy bien. Y esta que ha quedado invertida, el as de bastos. Por lo tanto, signo de Tauro, y es la segunda vez que te queda en el corte la carta del 8 de oros, que estamos hablando de situaciones a lo mejor bastante difíciles, pero como signo de Tauro insiste, porque realmente va a ir muy bien, insiste en esta evolución o en esa cosa de purificar un poquito tu mente. ¿Esto qué significa, signo de Tauro? Esta energía que ha quedado aquí, la reina de aires, estamos hablando aquí de una energía de una mujer viuda, una mujer, ¿vale? Pero que también estamos hablando de una energía en general, ya si eres hombre o mujer, estamos hablando de alguien con cierta frialdad emocional. Eso que está aquí, en su mano. Está la decisión ya tomada, está la mente clara, no va a regresar. Y el as de bastos, al revés, es un no, rotundo, rotundo. Claramente, es un no, es que ni muerta, ni muerto. Así, una situación de mucho poder, una situación de mucho poder. Aquí estamos hablando de corte de comunicaciones, estamos hablando de que signo de Tauro, de repente, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero ole, como que te vas a coger mucho poder y vas a decir, es mejor que me tengas como enemigo, ay, disculpa, como amigo que como enemigo, porque tú estás aquí con mucho poder y hasta incluso a la hora de hablar vas a decir 1 y 1, 2, si te gusta bien y si no, pues también, ¿vale? Seguimos. Obvio, obvio, la rueda de la fortuna, y me alegro un montón, el 8 de bastos y 9 de copas. Fíjate, dime tú si no está yendo bien esta situación. Estamos hablando de la rueda de la fortuna, que estamos hablando aquí de un cierre de ciclos. Un cierre de ciclos como que ya está, se acabó. A la que tú ya tengas esta actitud hacia lo que sea, ya sea una relación con tus hijos, con tus colegas, lo que sea. Yo estoy hablando en general. Estamos hablando a la que tú ya tengas las cosas claras, la decisión ya tomada. A veces es lo que digo, a la que hagas así, el universo obra. Estamos hablando ante el destino, ¿vale? Estamos hablando ante una situación que te toca por ley ir al siguiente nivel. Te toca ir al siguiente nivel. Y fíjate cómo está el siguiente nivel. Mucho mejor. Estamos hablando ante mucho, mucho cambio que está llegando a tu vida. Estamos hablando de un cierre de etapa. ¿Y eso qué significa? Pues que no vas a volver a vivir una situación así. Esto que viviste aquí se acabó. Ahora te toca ir al siguiente nivel, cosa que está mucho mejor. El 8 de bastos, estamos hablando de comunicaciones, de cosas que se están arreglando, ¿vale? Si tú estás hablando aquí de una mujer que también en tu vida que te va a ayudar, ya sea en tus emociones, ya sea en una situación laboral, estamos hablando aquí que alguna vez estamos hablando igual de movimientos, no sé si he dicho eso antes o no, pero comunicaciones que están llegando de la nada. Y quizás tú aquí estuviste con esta situación un poquito bloqueada porque no te llegaba aquí una comunicación desde hace más o menos 21 días hasta un mes, pero te va a llegar de la nada, de repente, ¿vale? Cosa que te va a sentar de maravilla, cosa que te va a ayudar muchísimo, porque esta carta de 9 de oros, de aguas, hasta invertida, es difícil que sea una energía negativa. Sencillamente habla de otra complicación, pero que se arreglan rapidísimo. Estamos hablando de una energía del infinito, lo que es de salud, de dinero, de amor, emocionalmente hablando, liberal. Estás libre, estás ante aquí, a la que ya empiece a ocurrir esto, lo vas a sentir en tu corazón, como por fin me va a llegar lo que yo quiero. Y es que te está llegando. Estamos hablando de una energía realmente de que muchos de vosotros, si te veo a veces hasta un poquito de pereza porque te apetece disfrutar de lo bien que estás, cosa que está fantástica. Es cuando tú te compras ese coche que a lo mejor hace tiempo que ahorras y lo miras un rato largo y dices, no lo voy a tocar, que le voy a hacer una foto y lo voy a disfrutar. Pues lo mismo, pero con tu vida, con tus emociones, ¿vale? Todo lo que está por llegar es tu derecho divino. Todo lo que está por llegar es algo tuyo. Que nadie venga, que nadie llegue a decirte chorradas o chuminadas, porque esto es tuyo, signo de Tauro. Así que a por ello, a por ello. un par de cartitas más. Y fíjate lo que ha quedado. De nuevo, la rueda de la fortuna y el carro, que estamos hablando aquí de una energía y de, es que estamos súper alineados. Puede que esto sea una situación kármica de alguien emocionalmente hablando, vamos a decir, caprichoso. Has estado bajo los caprichos del amor, cosa que no te ha dejado disfrutar plenamente de lo que es el amor, porque había mucho karma. Pero bueno, ya estamos al final de esto. Enhorabuena, signo de Tauro. De nuevo estamos hablando ante la finalización y el avance, o sea que acabas y avanzas. Por destino te toca ir de viaje, te toca moverte, te toca pues retomar una cierta etapa en tu vida que estuvo bloqueada, ya sea dinero o salud o amor, lo que sea. Estamos aquí es que vamos a decir que es una vida nueva, da igual, es una vida en la que tú vas a cambiar muchísimo, ya sea en lo que sea. Es que cuando es un cambio, es un comienzo tan grande que viene con muchas cosas, así que cógelo todo, signo de Tauro. Me alegro muchísimo, de verdad. Vamos a ir ahora con las hojas del té y a ver qué te dicen. Ay, qué bonito, vamos allá. Me ha gustado mucho esta energía tuya, signo de Tauro. Muchísimo. Las hojas del té. Vamos a preguntar por tu mazo, por tus mensajes, dónde están. Las energías de Tauro. Claramente están aquí. Vale, y vale, que tenemos aquí. Te voy a decir que, bueno, para la gente que no está o familiarizada o algo así con los chakras, hay gente en YouTube que habla mucho de ello, muy bien, porque si yo tengo que hablarlo en el vídeo este, no vamos a acabar nunca, ya que es mucha cosa. Pero sí que tenemos una cosa en el chakra raíz, ¿vale? De color rojo, tu elemento, ¿vale? Y a ver, ¿qué más cosas? Sí, en el chakra color verde del corazón, porque quizás siento cierto resentimiento, cierto dolor, bloqueo emocional, pero se está arreglando todo. La letra R, por si te dice algo, la letra R y la N, por si te dicen algo, están muy claras. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué más te tienen que decir, signo de Tauro. Busca esto de los chakras en YouTube, porque hay gente que habla mucho de ello, habla de qué es lo que significa, qué es lo que hace que a veces estén bloqueados o vamos a decir un poquito algo mal, y cómo arreglarías eso, ¿vale? Porque al fin y al cabo hablamos de bloqueos en tu energía. Vamos a ver, signo de Tauro, qué más. Y fíjate, de nuevo la rueda, el destino, la suerte. Vamos a ver qué se le viene a Tauro. Estas no, estas sí. Es lo que estamos diciendo, que aquí hay alguien que está regresando con cierta decisión, con cierta oferta, que vamos a llamarla así. Por eso tú estás con la energía del 4 de aires, que estás ahí en plan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, vamos a ver. Quizás algunos de vosotros recibáis ayudas, como lo que he dicho antes, una mujer en tu vida va a ayudarte, ya que estamos hablando de un amigo que no está viviendo a tu lado, ya sea hombre o mujer, que te piensa, ¿vale? Pero de manera buena, eso en plan, ¿qué has hecho? ¿Cómo va? Y este tipo de cosas, ¿vale? Si realmente que te encuentras en una situación en la que es una decisión es difícil o sencillamente que no ves con claridad, yo creo que es una mujer, pero bueno, a lo mejor, porque tampoco es que la aplicará igual a todos. Cuidado, estamos hablando de cierta codicia de este alguien que vuelve con, bueno, a lo mejor que vamos a arreglar esto, que vamos a hacer esto, que ha arreglado esto y lo otro, cosa que dijimos antes, pero que te digo yo que la situación no pinta ningún cambio, no pinta ninguno, ¿vale? Bueno, pues nada, ese justamente donde te quedó la carta del 4 de aires, estamos hablando aquí de una situación un poquito de bajón, vamos a decir, emocionalmente hablando, no vas a estar muy bien, porque claro, el regreso también significa como que vamos a remover un poquito esa cosa que te hicieron vivir, ese 5 de oros o cosas de antes, pero bueno, es lo que dijimos, como que te va a hundir un ratito, pero no es nada. Bueno. Estamos diciendo que aquí hay alguien que está actuando de manera estúpida, justamente donde quedó la carta de el loco. Bueno, comienzos que llegan, pero ante cierto comienzo de tu vida, alguien está actuando de cierta manera, que es este alguien que dijimos aquí, o algo que está regresando a tu vida. Y se me da que es algo de mucho karma, pero bueno. O a lo mejor es ese alguien que está viviendo una situación así de karma, ¿vale? Por mucho que te insistan, por mucho que te digan que vamos a hacer esto y lo otro, yo no sé qué carta te quedó allí. Te había quedado allí una carta de la rueda, de la fortuna. Por mucho que vengan a querer decirte que te ayudaré, por ejemplo, económicamente hablando, voy a mejorar, vamos a viajar, vamos a hacer esto, no van a tener mucho éxito, porque tú aquí estás con claridad, porque esta situación, vamos a decir, emocional o de salud, tocando madera, en la que tú, es como el universo te arrincona, te obliga a que reflexiones, te obliga a que veas las cosas con claridad, que pienses. Hay cierto amigo a tu alrededor que te va a ayudar a aclarar eso, un amigo, una hermana o alguien así. Pero te están diciendo todo el rato, estás siendo guiado, hay un ángel a tu lado, hay alguien que ya no está en esta vida, a lo mejor, y alguien, vamos a decir, como era tu mejor algo, tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, alguien así que se fue después de una, no voy a decir de una larga agonía, pero que se fue por algo, o sea, que no es como la típica gente que se va a dormir y de repente ya está, ya no ha abierto sus ojos. Alguien que sufrió un poco, que estuvo encamado unos ciertos días o semanas, y de repente pues como que ya no está. Ese alguien está a tu lado, te está iluminando, te está aclarando. Tú, a la que ya optes por esa energía de, como dijimos antes, de querer meditar, lo vas a ver clarísimo, y soñando, que también lo vas a ver. Así que muy atento, signo de Tauro. ¿Ves? Como todo es por destino. Y estamos hablando aquí de, claro, van a estar hablando, van a estar criticando, van a estar haciendo cosas, te van a enviar envidias. Y como dijimos, hay cierto grupo que estuvo como un poquito bajo cualquier tipo de magia o energía negativa, van a estar queriendo hacer eso. Pero signo de Tauro, tú vas a poder con esto y mucho más. Lo que te voy a decir es que te hagas algún tipo de baño, de velita, lo que sea, inciensos, limpiezas, y no de un rato ya está, porque hay gente que hace eso una vez en su vida y dice, es que no me ha hecho nada. Claro, es que no te va a hacer nada. Necesitas hacer eso muchos días, al menos una semana, mínimo una semana. Si es a la misma hora, pues mucho mejor, y si no, pues a la hora que te dé la gana. Vamos a ver. Cuando tú, es verdad que cuando hay cierta energía negativa a tu alrededor te va a costar, porque como que pereza, que no sé qué, que tengo muchas ganas de ir a dormir ya de aquí un rato, porque esas energías no dejan que te limpies, esas entidades no dejan que te limpies, pero tú hazlo, claro, vas a poder. Bueno, quería sacar una y salieron dos. Que te vas a preocupar mucho para nada, o sea que vamos a dejar que eso esté, vamos a dejar que esta situación siga su rumbo. Y estamos hablando aquí de que ciertas cosas que empiezan a ocurrir y que te van a afectar en tu vida, y es lo que dijimos, mucho cambio, la rueda de la fortuna, mucho cambio que está llegando a tu vida, cambio, que te van a ir muy bien. De repente vas a ver un montón de eventos, de cosas que están llegando de la nada, como Dios mío, ¿cómo ha ocurrido esto? Pues son cosas tuyas, es tu destino, que estuvo un rato ahí, bueno, y ahora hará algo Tauro, ahora hará algo Tauro. No hacías mucha cosa por lo que sea, y ahora que haces, te llega, vamos a decir, toda esa bolsita de las cosas que te tenían que llegar a tu vida, que te llegarán de golpe. Vas a estar un poquito abrumado, pero tú vívelas, disfrútalas, que seas súper feliz. En el corte te están diciendo todo ese tipo de cosas que hay en tu vida se va a solucionar. Y dijimos que muchos de vosotros como ver la claridad está un poquito difícil, pero te están diciendo es que te guían, es que te hablan, que ves la situación un poquito ansiosa. Aquí hay un amigo o una amiga y hay guías que te están guiando. Así que Tauro, de todo, de verdad, yo deseo que el mes este que tengas la claridad, que tengas la iluminación, la fuerza que necesitas, porque una vez que hagas así, todo va a ir como la seda. Así que me alegro muchísimo y ojalá que te llegue esto ya. Signo de Tauro, esto ha sido tu lectura del mes. Si te gustó, te invito a que le des a like. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente lectura. Chao, Tauro.